Quisiera comenzar estas palabras con una nota optimista. El día de ayer, en el país de España, se publicó una entrevista con eh, Rushir Sharma. Él es un muy reconocido analista de los mercados emergentes. Publicó un libro que tuvo mucha resonancia en el año 2012, que se llama Breakout Nations, Naciones de Éxito. Y el pasado abril lo actualizó con un nuevo análisis sobre los países emergentes. El país le hace al señor Sharma. La siguiente pregunta. ¿Qué país latinoamericano cree que tiene mejores perspectivas de futuro? Dentro de las muchas preguntas que le hacen una entrevista muy amplia. Y el señor Sharma responde, lo cito, comillas, para mí Colombia es el que tiene un futuro más brillante, es el más prometedor de América Latina, porque en México el proceso también parece brillante, pero las expectativas son muy elevadas y México tendrá que cumplirlas. Mientras en Colombia las expectativas no son tan elevadas, las expectativas parecen mejores en el lado izquierdo, lo que llamo la nueva costa de oro de América Latina, México, Perú y Colombia. Con esas eh, citas quisiera eh, ya hacer referencia a, a, este, a este foro, a este Congreso. Y comienzo diciendo que la minería, se acaban de escuchar, pero ustedes más que todos lo saben, aquí en Colombia y en todas partes del mundo, atravesó por un momento muy difícil el año pasado. Eso no, no lo podemos negar, nadie puede decir que eso no fue así. Eh, por, pero… Por eso, a pesar de que hay varios avances para destacar, y así lo haré, quiero comenzar diciéndoles que este gobierno es el primero en reconocer esa situación, la situación difícil por la que ustedes han atravesado, que tiene su origen, también lo saben perfectamente, en la situación internacional, principalmente por la caída de los precios, pero también problemas internos, problemas nuestros problemas que vienen inclusive del propio gobierno. En lo primero es poco lo que podemos hacer, pero en lo segundo estamos trabajando, estamos trabajando y debemos seguir trabajando ojalá de la mano, ojalá en forma concertada, ojalá dialogando y encontrando conjuntamente la solución a los problemas. Temas que ya están tan de moda como la responsabilidad ambiental los problemas laborales, la demora que aún se presenta muchas veces injustificada de, en la aprobación de las licencias, la hostilidad, la hostilidad en ciertas zonas, en ciertos sectores creciente de muchos actores sociales frente a la explotación minera. Todo eso, todos esos retos, esos problemas debemos afrontarlos juntos porque la legitimidad y la respetabilidad de la minería frente a la sociedad se gana además con buenas prácticas, buenas prácticas de ustedes y buenas prácticas nuestras. Y hay que reconocer, porque los problemas se solucionan partiendo de la base de reconocerlos, hay que reconocer que por diversas circunstancias eh, hemos dejado espacio. Nos hemos dejado ganar espacio por los que no creen en la minería, por los que no distinguen entre minería responsable y minería solamente extractiva, entre pequeña minería o minería artesanal y la nefasta, muy dañina minería criminal. Yo pensaría que nuestra misión hoy es recuperar ese espacio que hemos perdido. Y hay una fórmula muy sencilla para hacerlo. Una fórmula que es obvia, que todos conocen muy bien, solo que debe ser aplicada con todo el juicio. Trabajar con absoluta responsabilidad social, responsabilidad ambiental y mostrar, mostrar al país que esa es la realidad de la inmensa mayoría del sector de la minería. Y ustedes deben decirlo. Ustedes deben promoverlo mucho más, ustedes deben proclamarlo. De mi parte, no solo afirmo aquí ante ustedes, sino en todo escenario donde se hable del tema. Y yo soy un convencido, y al hablar en primera persona hablo como presidente de la República y a nombre del gobierno, de que la minería responsable y sostenible es una aliada fundamental para alcanzar esos objetivos que nosotros queremos, de equidad y de prosperidad. La minería en Colombia es, por decirlo de una manera un poco más gráfica, una de las principales cajas de nuestro desarrollo y uno de los principales sectores que apalanca el avance social y productivo y que genera los recursos que se invierten para mejorar la calidad de vida de los más vulnerables. Y en el gobierno somos muy conscientes de esto. Por eso creemos en la importancia de la estabilidad en las reglas de juego, que muchas veces no se han respetado. Eh, y por eso hemos apoyado y seguiremos apoyando con convicción en la inversión minera y en hidrocarburos. Sin embargo, y lo he dicho muchas veces, esto no puede ser un cheque en blanco. Muchos de ustedes cuando van a visitarme, eh, los nuevos inversionistas, se les dice exactamente eso. La operación en condiciones de absoluta legalidad, cumpliendo las responsabilidades en materia social y ambiental, eh, son temas irrenunciables y que no deben tener discusión. Y mientras eso se respete, aquí habrá todo el apoyo. Y todo el entusiasmo para recibir más y más inversión. Porque es solo por esa vía, la de la responsabilidad, la preservación y la generación de hechos que impacten positivamente a la gente. Es así como se desmonta el mito de que la minería destruye el medio ambiente y empobrece a las comunidades. Hoy por eso, Quiero reiterar lo que, les dice, lo que les dije hace dos años cuando estuve con ustedes aquí en Cartagena. Eh, mi compromiso ha sido y seguirá siendo fomentar una minería competitiva y amigable con el medio ambiente. Y hoy quiero darles las gracias y manifestar mi, mi admiración al sector minero porque a pesar de todas las dificultades que ustedes han tenido que afrontar, tenemos resultados que se deben a su esfuerzo y a su compromiso. Y algo hemos querido hacer nosotros, pero es principalmente por ustedes. Y lo digo con toda claridad porque ustedes saben que es cierto. Nuestro gobierno comenzó a, a ponerle cierto orden a la minería. Queda mucho por hacer, pero hay que reconocer que también mucho hemos avanzado. Hasta el año 2010 había unas instituciones débiles, poco especializadas y problemas de coordinación institucional, así como pocos recursos para fiscalizar y un catastro minero poco fortalecido. La ineficiencia de la administración de nuestro vasto recurso minero, que iba acompañada de un muy bajo conocimiento en materia geológica, se reflejaba en la explotación ilícita de minerales, la proliferación de títulos entregados de, de cualquier manera y la existencia de una pequeña minería sin caracterizar. Y la cosa no paraba ahí. Había una cifra que a esas alturas parece inconcebible. Más de 19.000, 19 mil 19, solicitudes pendientes de decidir. Algunas desde el año 1973. Entonces, ¿qué hicimos y qué hemos venido haciendo? Creo que cayó como anillo al dedo lo que se desarrolló acaba de decir. Lo primero que dijimos, tenemos que poner la casa en orden, la, la parte institucional. Yo he sido un convencido toda mi vida en la importancia de las instituciones para el desarrollo. Las he defendido siempre, las seguiré defendiendo siempre. Cuando tomamos eh, decisiones difíciles como las que hemos tomado esta semana, siempre es pensando en preservar la institucionalidad y en preservar las instituciones. Las instituciones hay que defenderlas y tienen que sufrir un proceso de mejoramiento continuo para adaptarse a las circunstancias cambiantes. De eso se trata en buena parte el arte de gobernar, de ir adaptando la institucionalidad de un país, de una democracia, para que pueda afrontar los nuevos retos y las nuevas circunstancias. Hay un premio Nobel de Economía que se ganó el premio Nobel precisamente demostrando cómo la, las instituciones eran la base de cualquier desarrollo y él la, las. Eh, separaba entre instituciones formales e informales. Es el premio Nobel de Douglas North. Y decía, lo formal es todo lo que tiene que ver con las leyes, con las constituciones, con los decretos, lo que, está, lo que rige legalmente nuestro quehacer cotidiano. Las informales son aquellas que se heredan, que no están escritas las costumbres, las percepciones, las actitudes. Cuando esas dos instituciones confluyen en un objetivo, esos objetivos son mucho más fáciles de lograr. En este caso creo que tenemos que trabajar en ambos frentes, en la institucionalidad formal y hemos venido trabajando, crea, creando, ahora hago mención a algunos de esos aspectos, pero también en la informal. Si logramos que en esas dos eh, institucionalidades eh, trabajemos juntos, podremos lograr esos objetivos. ¿Qué hemos hecho? Pues comenzamos por desarrollar esa institu institucionalidad formal acorde a las necesidades del sector, creando instituciones que creemos son más adecuadas, más eficientes, mejor preparadas para manejar los recursos mineros en un mundo como el de hoy. Revivimos el Viceministerio de Minas, creamos la Agencia Nacional de Minería y asignamos unos recursos muy importantes para eh, realizar una fiscalización rigurosa, periódica y seria. Eh, y prueba de eso es que ya visitamos la totalidad de los títulos mineros. Y resolvimos de fondo hasta ahora el 74% de esas 19.000 solicitudes que encontramos represadas. Y es un tema en el que seguimos avanzando con la máxima celeridad. Pero ahí no nos quedamos. Para incrementar el conocimiento geológico de nuestro país, para descubrir e identificar nuestro verdadero potencial de riqueza, le dimos al Servicio Geológico Colombiano un papel exclusivamente técnico. En materia de, de transporte hemos hecho cosas parecidas. Transporte afecta directamente la minería, están ligados. Ahí en el transporte eh, hemos hecho eh, esfuerzos para mejorar la competitividad del país y por ende la minería. Y nuestra apuesta es que para, que para el año 2019 tengamos una infraestructura de transporte multimodal tan competitiva que esté entre las mejores de América Latina. Y estamos haciendo inversiones sin precedentes. Eh, piensen nomás, para dar un ejemplo, lo que va a significar la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena. En la que estamos avanzando, que va a representar una disminución de los costos de transporte de carbono, de petróleo, de hasta el 40%. Y hay comparaciones que son impresionantes. Un remolcador, uno, con seis barcazas cargadas con 7.200 toneladas, que es el cupo que tienen esas seis barcazas, que serán las que van a transitar por el río. Sustituye 225 tractobulas, que una detrás de otra harían una fila de cinco kilómetros, si les ponemos uno detrás de otro. Es el tipo de, de cambio que vamos a ver en nuestra infraestructura. Expedimos también normas eh, en materia institucional, creamos la ANI, eh, creamos, eh, expedimos la, la Ley de Infraestructura, o se aprobó en el Congreso la Ley de Infraestructura Además, en tiempo récord, gracias, doctor Cristo, eh, hemos hecho otro tipo de esfuerzos eh, para ir ordenando eh, todo este sector. Igualmente, modificamos los decretos de seguridad minera, expedimos varios documentos COMPES, como el de proyectos de interés estratégico nacional, eh, el de la expansión portuaria, que tiene mucho que ver con. Con la exportación de, de, de minerales y de hidrocarburos. Y estamos trabajando en la construcción de un COMPES para la minería que nos permita tener una política minera de, de largo plazo y dar unas señales aún más claras de largo plazo. Y ojalá podamos eh, que ese documento sea muy discutido con ustedes para que todos quedemos contentos con esas señales, eh, porque esa mayor coordinación entre las instituciones del sector eh, nos ayuda también a delimitar mucho mejor las responsabilidades. Con este apoyo institucional, su sector, este sector, ha mantenido eh, un papel fundamental como gran generador de las rentas del país. Por eso decía y sigo diciendo, ustedes son unos aliados fundamentales, necesarísimos. Tan solo en el año 2012, que es el último sobre los que tenemos datos completos, todavía no tenemos los datos completos del año pasado, la actividad minero-energética aportó entre regalías, impuestos de renta, dividendos, de más de 31 billones de pesos. 31 billones de pesos al desarrollo del país. ¿Eso qué representa? ¿Cuánto es? 31 billones de pesos. Es el 80% del presupuesto de inversión de la nación para ese año. Y en ese año fue el presupuesto de inversión, me corregirá el señor ministro de Hacienda, más alto de nuestra historia. En ese año, 2012, el PIB minero participó en la economía colombiana con un 2.3% y tuvo un crecimiento anual superior al 6%. La producción de carbón ese año alcanzó 89 millones de toneladas, y en oro llegamos a una cifra récord de 66 toneladas. Sin embargo, sabemos, todos sabemos que podemos ir mucho más allá, y sabemos que el potencial para Colombia es mucho mayor. Y, y somos conscientes. Mi querida Claudia, somos conscientes de que hay muchas inquietudes y que ustedes han venido afrontando muchas dificultades. Dificultades que el año pasado salieron como a flote. Y eso es lo que tenemos que juntos ir resolviendo. Hasta el tercer trimestre la participación del PIB cayó, además, al 2.1%. El recaudo de regalías en lo que respecto al carbón, también se vio disminuido, pues pasó de 1.6 billones de pesos en el año 2012 a 1.2 billones de pesos el año pasado. A pesar de esto, la producción de carbón superó los, las 85 millones de toneladas, o sea que ahí vemos también el efecto directo del precio. Si bien es una producción inferior a la del año anterior, se trata de un desempeño muy importante en medio de dificultades en materia de cargue por parte de las grandes empresas productoras y las circunstancias complejas laborales que tuvieron eh, estas empresas. Y a pesar del entorno internacional, por otro lado, la inversión extranjera, la directa hacia este sector, hasta el tercer trimestre del año 2013, se mantuvo muy dinámica. Estamos hablando de más de 2.300 millones de dólares. Esto implica un crecimiento del 21% respecto a la inversión extranjera directa acumulada entre enero y septiembre del año 2012. Y, y quiero aquí hacer un, una observación. Lo hablábamos con el Ministro de, de Hacienda hace unos días. El año pasado, por primera vez, la inversión extranjera directa fue mayor en los sectores que no son minero-energéticos. O sea, nos estamos afortunadamente, eso es una buena noticia para todos, también alejando de, de, esa, de ese fantasma de la enfermedad holandesa. Y eso. A pesar de que creció mucho, la otra inversión creció más. Y eso es creo que un indicador positivo. Y nuestro objetivo, y hoy quisiera confirmarlo ante ustedes, es tratar de seguir propiciando un ambiente confiable, un ambiente amigable para la actividad minera responsable y sostenible. Como presidente, padezco... Todos los días esa sentencia periodística de que las buenas noticias no son noticias. Y fíjense, eso pasa un poco con ustedes, con la minería. Lo veíamos en el video. Por cuenta de algunas prácticas de explotación minera, en especial las ilícitas, que no cumplen con las normas de seguridad, que desprecian el medio ambiente, que no pagan impuestos ni pagan regalías, que no brindan seguridad social a los trabajadores, que no se preocupan por las comunidades. Muchas personas creen o han hecho creer que toda la minería es así. Y sabemos que eso no es cierto. Y no está bien que paguen justos por pecadores. Y el país debe saber, y esa es una labor en la que hay que insistir, que cuenta con empresarios mineros serios, comprometidos no solo en lo técnico y en lo económico, sino también responsables con el medio ambiente y con las comunidades. Hay un proverbio chino que dice, y ustedes creo que lo conocen muy bien, dice que eh, el oro legítimo no teme al fuego. La minería legal, la minería responsable, sostenible, socialmente comprometida con el desarrollo del país, nada, nada tiene que temer y cuenta. Vuelvo pues y lo repito con todo nuestro respaldo. Ahora bien, quien se aparte de sus responsabilidades paga por ello y paga duro. Como ha quedado comprobado recientemente y como se verá siempre que se lesione el interés general, pero quien cumple con el país debe tener su trabajo asegurado y su ambiente favorable, su entorno favorable. También estamos comprometidos con la promoción con el desarrollo y la formalización de la minería mediana y pequeña, con el objetivo de que miles de compatriotas sigan derivando su sustento legal de esta actividad. Y aquí yo también quisiera hacerles un llamado o repetirles un llamado que les he hecho en el pasado. Necesitamos de su apoyo y de su compromiso para ayudar a formalizar a los pequeños mineros. Hemos avanzado algo. Pero falta muchísimo. Y en esto soy el primero en reconocer, sin ustedes, sin la minería a gran escala, sin la minería responsable, las que saben eh, de cómo desarrollar una minería responsable y sostenible, esta tarea es imposible. Y estamos empeñados y seguiremos empeñados en combatir la minería criminal que no solo atenta contra el medio ambiente, sino que es un combustible de todos los males, de violencia y criminalidad, y que está haciendo un daño terrible en todo sentido. La semana pasada firmé aquí en Cartagena eh, con el presidente del Perú un memorando para trabajar conjuntamente contra esta minería criminal que está haciendo estragos no solamente en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Brasil. Eh, y por eso creo que entre más colaboremos, mejor podremos combatirla. Perú ha puesto en práctica una política, según me decía el presidente, bastante eficaz. Y ya enviamos gente para aprender de ellos en ese sentido. Ustedes mismos nos pueden dar consejos, indicaciones. Ahí eh, ustedes también son los más interesados en que esa minería criminal que tanto daño le hace a todo el sector la podamos combatir con más eficacia. trabajemos juntos en eso porque creo que se beneficia a todo el mundo si somos exitosos. el esfuerzo de la fiscalía de la ejin de la policía de las fuerzas militares de la procuraduría los ministerios de ambiente de defensa y de minas para erradicar las explotaciones ilícitas ha tenido Resultados. No sé qué tan buenos, porque por un lado me dan unos resultados aparentemente buenos, pero por otro lado sigo oyendo que hay eh, una explotación ilista creciente en, muchos, eh, en muchas regiones del país. Pero tenemos que seguir adelante sin bajar la guardia. Hemos creado además una fuerza élite eh, dentro de la policía dedicada exclusivamente a combatir esta, esta minería criminal y estamos viendo cómo podemos mejorar la legislación, Senado Cristo, para tener más instrumentos, porque muchas veces hemos llegado y nos vemos sin instrumentos legales para hacer cierto tipo de operaciones y cierto tipo de acciones contra esa minería ilegal. Pero quería decirles que ustedes y nosotros, Estoy seguro que queremos hacer las cosas bien. El Ministerio de Minas y Energía viene impulsando el desarrollo de las buenas prácticas mineras con el objetivo de que la nuestra sea esa minería responsable, que trabaje en ese marco sostenible y que esté, por supuesto, de acuerdo a, a todos los cánones internacionales, con todos los jefes de Estado de los países que se han destacado por llegar a tener una regulación sensata que permita la explotación de, de la minería responsable con la preservación del medio ambiente, con la agricultura, porque ahí comienzan a competir los unos con los otros. Estamos en permanente búsqueda de ese estado del arte. Cada cual tiene su propio punto de vista, cada cual tiene su propia posición. Y nuestra responsabilidad es ver dónde eh, ponemos ese punto de equilibrio. La responsabilidad social, empresarial, la transparencia, la sostenibilidad ambiental y la seguridad y la salud para quienes se dedican a este oficio también deben ser principios fundamentales en esta tarea. Porque el aporte de la minería va más allá de entregar una porción muy significativa de los recursos con los que estamos transformando a Colombia. Repito, con esos recursos estamos transformando a Colombia para bien. Pero además de las licencias para la explotación sostenible y responsable de nuestros recursos mineros, eh, licencias en, repito, cuya agilización eh, vamos a, a trabajar mucho más, ustedes deben, deben ganarse la confianza de las comunidades donde operan. Esa confianza de la población no es un nuevo requisito, no es una licencia adicional, sino una necesidad, una realidad que conoce todo buen empresario, que el verdadero éxito es que el, el éxito que se traduce en el bienestar de las comunidades donde se opera. Yo he creído siempre, soy un demócrata. Creo en la participación de las comunidades en las decisiones que las afectan, pero también hay que reconocer, y aquí lo digo sin eh, ningún tapujo, que también estamos viendo eh, muchos avivatos, muchos intereses políticos eh, y muchas veces las consultas previas se prestan a todo tipo de abusos que paralizan la buena inversión, la inversión responsable. Y tenemos que trabajar por eso juiciosamente. También en eso podemos hacer algo en el Congreso de la República para reglamentar mejor todos esos procedimientos, eh, para que se fijen cada vez reglas de juego más claras, para que los empresarios y las comunidades también sepan a qué atenerse. Y otro aspecto vital es el de la transparencia. El acceso a la información también permite que sigamos derribando los mitos negativos en torno a la minería. Hay también eh, sectores que están disparándole a la minería por este motivo. Y entre más abiertos, más transparentes, menos argumentos tendrán. Eh, en este sentido nos preparamos para presentar la candidatura de Colombia a la iniciativa para la transparencia en la industria extractiva, que es un paso muy importante para tener un sistema cada vez más responsable en la gestión de los ingresos provenientes de los recursos naturales no renovables. Y hay otro tema que asocian mucho con la minería, es la protección de los derechos humanos. Y ahí también hemos registrado avances importantes, muy importantes. Por ejemplo, en la aplicación ya de las recomendaciones y de los estándares de la OCDE, una tarea en la que estamos acompañando desde la propia Presidencia de la República. Y afortunadamente nos lo están reconociendo. El año pasado... En la instalación del Congreso Internacional de Minería y Petróleo, aquí en Cartagena, eh, John Morrison, director del Instituto de Derechos Humanos y de Empresa, con sede en Londres, decía que Colombia ha pasado de ser un país donde se producían esos abusos a ser un país líder en el desarrollo de estándares en seguridad y en derechos humanos. Y eso se los quiero agradecer. Y además los quiero felicitar porque hoy se puede decir que están a la vanguardia en la aplicación de estos estándares y aprovechar la oportunidad para invitar a los que aún no se han unido a que lo hagan. Eso es muy importante. Y también quiero agradecer y reconocer, apreciada Claudia, el trabajo que viene realizando el Gremio de la Minería a gran escala. En el marco de la Alianza para la Superación de la Pobreza Extrema, que aquí he estado en Beatriz Linares, porque han estado trabajando hombro a hombro con el Ministerio de Minas, con el ANSPE y con el Departamento para la Prosperidad Social, que está aquí también presente. Eso es muy importante. Y termino estas palabras reiterando mi confianza en el sector y en la industria minero energética que sea sostenible y responsable. Eh, mi confianza sigue puesta en ustedes, que son el sector que más pone recursos para fomentar la equidad de nuestro país y contribuir a la prosperidad para millones de colombianos. Cuenten con nosotros, cuenten con el gobierno, lo seguiremos respaldando y esta buena minería que ustedes hacen y que ustedes representan. Al revisar estos años de trabajo, yo sigo convencido de que sí es posible adelantar una minería responsable a gran escala y preservar y proteger el medio ambiente. Ya lo vimos en muchos lugares del mundo y hoy con orgullo podemos decir que aquí también lo estamos logrando. Tal vez donde más tenemos que trabajar el reto inmediato más importante es el de cambiar ima la imagen y cambiar también la realidad de, de lo que está sucediendo en muchas comunidades que se sienten, o bien por la percepción que tienen o a veces por la realidad que viven, se sienten afectadas negativamente por la presencia de las explotaciones mineras. Y ahí, si trabajamos bien en eso, para mostrar una realidad diferente, para que los departamentos o los municipios, como lo hacen los países, por lo menos este país, nos vamos por el mundo entero promoviendo a Colombia para que los inversionistas vengan, vengan a invertir en Colombia, porque sabemos el beneficio de esa inversión, porque necesitamos esa inversión. Porque es parte fundamental de nuestra ecuación hacia el largo plazo para ser lo que decía este analista, el mejor país de América Latina. Que con el mismo entusiasmo, con la misma eh, capacidad y, y el mismo interés, los municipios vean también que la presencia de la inversión en minería los puede también beneficiar. Si perciben eso, si las comunidades perciben eso, estaremos, estaremos borrando de un tajo una parte muy importante de los problemas que hoy tenemos. Y ahí podemos trabajar juntos. Creo que debemos trabajar juntos. ¿Cómo llegarles mejor a las comunidades? ¿Cómo, cómo explicarles los beneficios que pueden tener si colaboran muchas veces hay que ser muy francos muchas veces llegan ciertas empresas y no contratan a nadie del sector pues eso es un error eso es un error más bien trabajemos juntos yo les ofrezco el cena o lo que sea les capacita a la gente que las comunidades vean viene una inversión en minería en hidrocarburos Bienvenida sea porque eso nos conviene. Hoy, en muchas comunidades, infortunadamente, eso no es así. Muchas veces, por falta de información, de pronto estamos también eh, en, la misma, en el mismo barco de que no somos como muy buenos para transmitir los buenos resultados. Entonces hagamos un esfuerzo conjunto ustedes en su sector, yo en el gobierno, de transmitir mejor esos buenos resultados. Pero ahí tenemos que trabajar y los invito a que sigamos trabajando juntos para mostrarle al país y al mundo los frutos de un sector que cumple y que es necesario para el presente y para el futuro de los colombianos. Muchas gracias.